Igual a 3.14159265358974 7, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Hola! 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 ¡Hola, Donald! ¡Ese soy yo! ¿Dónde estoy? Estás en la tierra de las matemáticas. ¿Matemáticas? ¿Eso existe? Es un lugar muy interesante. ¿Y usted quién es? Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. ¡Fantástico! ¿Qué haremos? Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. ¿Matemáticas? ¡Eso es para locos! ¿Locos? Un momento, Donald. Te gusta la música, ¿no es cierto? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Ven. Vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco según tú. ¿Pitágoras? El padre de las matemáticas y la música. ¿Matemáticas y música? Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2 a 1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día. Musical. ¡Shh! ¡Hay que poner el ritmo! Con su fórmula matemática, pusieron las bases de nuestra música actual.
picaos, va asomado. Vaya, ahora sí ya soy un matemático. Sí, fue el buen Pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera, y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces.